Memoria Joven. ¿Qué memoria? Es un proyecto de historia de la juventud pasada. Bueno, Memoria Joven me dejó muchas cosas nuevas. Nuevas amistades, nuevos conocimientos. Me dejó una forma de ver diferente mi país. Muchas verdades que no conocía. Este proceso, chicos y chicas, es uno totalmente voluntario. Memoria Joven es un proceso voluntario. Memoria Joven es una construcción. Vamos a empezar a buscar los ojos de nuestros compañeros y compañeras. Memoria Joven es un proyecto que tiene como fin que haya un proceso de formación, ¿cierto? Que ellos puedan conocer más acerca de, como les decía ahora, qué es el conflicto y qué son los derechos humanos, pero que ellos no se queden con esa información, sino que ellos puedan proyectar eso que aprendieron de una forma más, que le llegue más a la población de niños y de niñas y a jóvenes. ¿Y vos crees que en ese momento él cómo se siente? Pues de hecho se siente humillado porque un desconocido haya llegado de repente y le haya quitado lo que tiene. Listo. ¿Y vos quién sos en la fotografía? Yo soy un guerrillero. Escuchar la historia de ella fue algo impactante. Yo me acuerdo que cuando terminamos yo fui y le dije que para mí era una mujer súper tesa. Estuvo un tiempo en la cárcel, buscando por cielo y tierra a su hijo. Y el solo hecho de que pudo hablar de su historia tan jocosamente, tan como, bueno, lo encontré muerto, pero lo encontré. Y de no romperse en llanto, para mí eso fue como, wow. No le llamas, estaría hacer así tipo noticias. Noticias, más de música y no, mentira. Bueno, mentira. Dejando al lado, pendejo. O sea, vamos a ver todos los sucesos que pasaron en los jovencitos y jovencitas, ustedes, hermosos, que pueden salir adelante, que el estudio es una forma, la mejor forma, lo digo. Bueno, nosotros hicimos un recorrido muy interesante en los municipios de San Carlos y Granada. En el de Granada estuvimos en el Salón de Nunca Más. Tuvimos dos acompañantes, dos ángelas líderes de ese municipio. Porque la violencia puede sacar el miedo y que de pronto le pasara algo. Pero resulta que era ya, no sé, mañana. Él les decía, es que este piso no me produce comida, en cambio mi finca, si yo me voy para mi finca. El señor... Luego estuvimos como en otro parque de la vida, que fue donde hicieron, donde las FARC puso una bomba y quedó completamente destruido este municipio. Después pasamos al municipio de San Carlos, donde conocimos el CARE. Fue una experiencia muy interesante, pues porque era un lugar donde se habían asentado los paramilitares. Yo me quedé aquí en San Carlos porque entendí, y al igual que muchos, que ustedes, los jóvenes, eran una nueva posibilidad de vida. La salida pedagógica que nos hicieron en Memoria Joven hacia San Carlos y Granada marcó mucho mi vida. Porque aunque ya el proceso que llevamos en Memoria Joven la estaba marcando desde que comenzó, esto fue mucho más impactante y fue mucho más allá, porque pudimos compartir con personas de allá en el mismo ambiente, en los espacios que nos llevaron, se sentía las víctimas, se sentía el dolor de toda esta comunidad, pudimos interactuar con las personas, nos contaron cómo ellos veían eso, todo lo que les tocó vivir, lo que les tocó sufrir y al final cómo lograron resistir. Y con el día de hoy vamos a hacer con ella un taller sobre memoria histórica, ¿cierto? Este taller es el último taller de la fase de formación. Bueno, para Memoria Joven en esta versión tuvimos la oportunidad nosotros directamente como Museo Casa de la Memoria de vincularnos con la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas a fortalecer la parte proyectiva, porque digamos que es una de las apuestas claras que nosotros como museo tenemos que hacer, de llegar a otros públicos, de hacer sensibilización, de poder hacer, digamos que,
generar la oportunidad de que las personas construyan sus propias herramientas reflexivas en torno al conflicto. Okay. Espere, terminemos de pegar y ya se les muestro. Pues yo digo que sería comenzar con lo que es el escenario. Sí, claro. Nos podemos... Creemos que eso es una forma de representar lo que se vive en la comuna, de muchas cosas que suceden y cosas que pasan, y también es una forma de reflexionar, a decir que no queremos la guerra, que estamos cansados de la violencia. El arte posibilita incrementar las imágenes del mundo, porque el arte posibilita que el pensamiento haga un viaje poético a una expresión material, porque permite comunicar efectivamente y generar sensiblemente una comunicación. Todos los temas son preguntas que buscan una respuesta, o sea, que a través de la fotografía quieren convertir esa pregunta o trasladar esa pregunta a un hallazgo. Como está tan cerca, mira, podemos empezar. ¿Listo? El proceso de Memoria Joven me ha dejado unas enseñanzas de las cuales pues estaba desprovisto, en la medida en la cual desconocía en cierta medida que se podía llegar a los jóvenes en algo que aparentemente interesaba era a los adultos, ¿sí? Desde la cotidianidad de ellos percibo transformaciones y un interés por un mundo que en cierta medida era invisible. El problema es que mientras que todos nosotros como sociedad no cambiemos ese pensamiento tan arraigado que viene en nuestro país, especialmente de las épocas anteriores, va a ser imposible que, o sea, se dé una buena reflexión y que este tipo de cosas cambien. El proyecto de Memoria Joven le aporta a la ciudad de Medellín unos grupos de jóvenes capacitados en temas de memoria histórica, derechos humanos, pedagogía de la memoria, educomunicación. Jóvenes que se van a convertir en replicadores de este proceso dentro de la misma ciudad, dentro de sus comunidades y barrios. No, pues la mirada que hoy tengo es muy diferente. Ahora siento que estoy acompañada, como que quiero reventar esa burbuja que nos tiene, y esa parte formativa me ayudó mucho. Y pues y con mis amigos ya me gusta que también la gente vea eso. Entonces he cambiado también, yo creo que la forma de ver de mucha gente, y ya me gusta más hablarlo para que ya la gente no se quede callada y lo exprese más. Dirigentes mandatarios no mantienen ilegal para lucrarse del monopolio. Manda policía armada a controlar los barrios. Ellos terminan extorsionando y vacunando mi ser. Coca-Coca Town. Aquí el negocio es lo primero. Coca-Coca Town. Corre sangre por dinero. Coca-Coca Town. Paras contra guerrilleros. Coca-Coca Town. Coca-Coca Town. Yeah, we don't want no cocaine business. We don't want no politics. Corruption, injustice. All we need is freedom, redemption, international repatriation. Manuela Celestia. Rastafari. Let me tell you.